Hi, how are you today? Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Great. Great to see you today. Getting ready. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Teacher, Young. hasta el lunes salimos, ¿verdad? Yes, Monday. Monday. Bye. Imagine. Bueno, ninguno. Y ahí vi que mandaron un correo. Sí. Pues sí, ni modo. Ni modo, pues sí. Este, no sé qué pasó. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Sí, ajá. No tomó la asistencia, dicen. No tomó la Pero Miss, y la asistencia. suya no cuenta, ¿no? Lo que usted nos toma siempre. Como no, fíjense que sí, pero ¿Y entonces? no es suficiente. Entonces, la asistencia que le pongo yo la terminan de corroborar con lo que dice Zoom. Pero si Zoom no da, no provee la asistencia, entonces está así como de, ¿qué pasó acá? Así si es que toca la reposición del día 15, 17. el día 17, no sé. ¿Qué era? 17 la fecha, ¿verdad? Ajá. Sí, 17. 17 la fecha. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es juntar al clase, güey. El viernes 17. Empezamos lunes 6. 1, 2. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la clase número 10. Esa es la que falta, la que no se grabó. Eso significa que el tema que vamos a retomar son los temas de la segunda semana, cuando se vio en la revisión de vocabulario de la segunda semana, ¿verdad? Cuando estudiamos los, quiero ver, los demonstrative pronouns, can and could, me and I, would and would like. Esos son los temas que tenemos que retomar porque lo señalado es retomar los temas de ese día, ¿verdad? A dar refuerzo de que correspondía a ese día. Así es como, ¿verdad? Ahí si hay alguna duda en cualquiera de esas clases, ahí Good sí. evening. Ahí se termina de ver, ¿verdad? Y la carta de satisfacción no se llenaría hoy, sino Este lunes. se llenaría también. Así que se nos Igual no hará. han mandado el limba. No, no lo han mandado Por eso, precisamente hasta el por lunes. eso. Good evening, Miss. I had a question. For the last exam, we have more days to do it. Yes, basically, Okay. yes. Okay. Exactly. That's what I asked. That was one of my questions. So I said, if we don't finish today, then they have time to finish.
And they told me, yes, we would like that it be complete for today, but if not, they have the weekend to finish. So you will have a Saturday, Sunday to finish, right? So that's good for you because you have a couple of more days to finish the platform. If you can finish tomorrow, better, right? Anyway, I check Saturday afternoon. I give a check to the platform and I update information. So if you have finished for Saturday, I finish getting the list for that time. So yeah, you will have a couple more days to finish. I was checking that most of you already finished. Just a couple of people are having some like homework number four and the final, right? So yeah, you can finish in between today, tomorrow, and Sunday, so we can finish updating the list by that time. So check if you have a question number. I still have a couple of people who are missing even homework number three. The same, right? You have the weekend. You can finish that on the weekend. And the sooner you finish, the better, right? Because then I can finish my list too. Well, that's... Well, let's see the attendance. Before we forget, let me go to something. Sí, 17, que no tiene generado minutos. Viernes 17. Okay, a ver, Brian Alexander. Present, present. No, here, right. Camilo Ernesto. Present, miss. Nice. Clarissa Maribel. Clarissa. Daniel Eduardo. Present, teacher. Bueno, Clarissa no estaba por allí. Ayer le comentó que iba a estar ausente un tiempo, ¿se acuerda? Cierto. Recuerda que tenía un evento con la mamá. Es verdad. Es que me extrañó que no estaba, pero es cierto. Sí. Y Débora Stephanie. Good evening. Good evening, Débora. Elmer. Elmer. Eric Gerardo. Eric. Erika Joana. Present, teacher. Nice. Isaías Santana. Isaías. Nice. Yvette Elvira. Present, teacher. Carla Vanessa. Luis Enrique. Luis Enrique. Manuel Antonio. Present, miss. Dina Estela. Reina. José Miguel Hernández. Present, teacher. Vanessa. Present, miss. Voy a estar de ahí en un ratito, voy de camino todavía. Va, ok. Gracias. Regina Lupita, bueno. Lupita, por ahí está. Present, miss. Ok. Belisario Antonio. Belisario. No, bien. Vaya, I'm going to call again the people who didn't say present at the beginning.
Brian Alexander, Clarissa, Elmer Antonio, Eric, Isaías Santana, Luis Enrique, Reina Estela, and Belisari. Bueno, no, ninguno está, pero... Okay, well, welcome. This is class number 20. Welcome, welcome to class number 20. Let's see. Today, remember I told you, we have a new structure, right? The one we're going to be covering. And that is time clauses. We're going to be talking about time clauses. And that is a clause that starts with an expression of time. That's when we say time clauses, we refer to clauses. The clauses are not sentences, are like a part of a sentence, right? Clauses that start with time expression. And the objective is participants will be able to fill up a form in pairs by developing a mini role-playing pairs and using some time clauses, right? Okay, so you will be completing a form and role-playing a conversation at the same time that you use some expressions or some time clauses. Okay. A ver, a review of yesterday's class. It says, my daughter, my daughter passed her exams, she. Okay, remember this is conditional type 0, present. So we're refreshing what we studied yesterday. I'm going to give you a couple of minutes for you to complete it and then we check. Let me know when you finish so we can check it, right? Are you ready? Almost, teacher.
¿Quién es Cha? Cha. Me aparece Cha en el grupo. I was checking the questions in the platform that says reports on a company's income and outcoming of cash, its operation, its operating, investing, and financing. We said yes, that was cash flow, right? Te lo traje. That means that the question is repeated, correct? Is the question repeated? Hello? ¿Quién es Cha? Cha. Miss, es que en la plataforma diga. El detalle es la respuesta. Uh-huh. Está mal, porque es cash flow, ¿no? Sí, correcto. Pero estoy viendo que les aparece dos veces la misma pregunta, ¿o es otro? No. Ahí sale que cash flow la tira negativo, o sea, mala, y al ponerle la otra respuesta la tira como buena, pero no es ese el concepto. Ajá, exacto. Ah, ya. Y que aquí en esta parte, que no había visto la cosita que estaba abajo, ¿cierto? Sí, hay un error ahí en la respuesta. Uh-huh. A ver si logramos que lo actualicen antes. Good evening, everyone. Hello, good evening. A ver si logramos que lo actualicen antes de lunes. ¿Qué número de tarea es esa? La número 19. La número es 19, la ¿verdad? No. Creo que es la 17, mira. Miss, hola. Esa fue la situación que le comentábamos la vez anterior con Luis Enrique y mi persona, de que según el concepto era diferente, o sea, la respuesta era diferente, pero en la plataforma nos aceptaron dos veces income statements. Ajá. Las dos veces aceptó como respuesta correcta, aunque una era diferente y la otra era normal. A ver, permítanme que... Vamos a ver, porque me dice que le aparece dos veces la misma pregunta. No, Miss. Diferente pregunta, respuesta. Misma respuesta. Una buena y una mala. Uh-huh. En la tarea número 16. Reports on the changes in routine earnings of a company during the status period. Reports a company's assets, liabilities, and loans. Reports on a company's incoming and outgoing of cash, its operating, investing, and financial activities. Summarizes a company's income, expenses, and profits. Uh-huh. O sea que la misma respuesta les acepta dos veces. Sí.
Y que según ellos, el income statement está en la 3 y en la 4, ¿no? Es no posible. O es uno o es el otro. Ya la vamos a reportar. Esperemos corrección durante una semana. Por el momento, déjenlo así. Si de aquí a lunes no lo han corregido, ahí les voy a decir, miren, ups, pongan la mala práctica. ¿Qué tarea era, teacher? Disculpe que le interrumpa. Buenas noches. Es la tarea 16. Pero no por ese error nos va a volver a repetir toda la plataforma. No, no dio igual. Como nos pasó ahorita de que ese día dice que no avanzó la asistencia, tenemos que volver a hacer la clase. Sí, pero mire, más tarde un día más conmigo. Véanlo por el lado amable. Vaya. Han habido varias fallas en este módulo. Sí. En el manual también. Ah, no, el manual. El manual es un sistador de. Ahí está. Recuerden que en la carta de satisfacción, lo del manual no es culpa nuestra. Es culpa de la gente que hizo los manuales. Sí. Porque. Lamentablemente, cuando usted realiza un proyecto así, tan grande como este, siempre debe haber una revisión, ¿verdad? Siempre tiene que haber un terceros para revisar y no se debió tomar solo una empresa para hacer los libros, sino que debieron buscar gente de otras instituciones dando estos cursos que hiciera la edición de los cursos que habían sido elaborados. O sea, una empresa los hizo, otra los había editado, ¿verdad? Para que no se hubiera dado esto, porque los manuales anteriores a mí me gustaban más, estaban más pausados. Empezaba el nivel 1, era más básico. O sea, sí le tomaba, por ejemplo, al que decía, mire, pero yo vengo así como bien básico, ¿verdad? Entonces sí le tomaba desde el nivel 1 bastante básico. Iba avanzando poquito, 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 poquito. Entonces era más digerible para los primeros niveles. Pero de ahí con el cambio fue que, quiero ver cuándo hicieron esto, como tipo 2000. 2018, creo más o menos, ¿verdad? Se evaluó, porque lo llevamos a evaluación. Pero nos dijeron, ok, muy bien, gracias. Las evaluaciones las vamos a tomar en cuenta para la siguiente edición, o sea, no sé cuántos pares de años, ¿verdad? Porque ya todos los manuales estaban impresos y presentados y todos. Entonces, habría que ver, ¿verdad? A ver qué tal. Ya para la próxima, ya nosotros ya no vamos a ver la corrección. Bueno, tal vez yo sí vea, pero ustedes ya van a estar más adelante, entonces ya no van a ver esa corrección. Pero esperemos que en el transcurso de tiempo, ¿verdad? La logren hacer, porque sí, ha habido un par de cositas que no.
¿verdad? Pero ahí vamos, ustedes háganle la corrección en el manual y ahí tomen en cuenta qué es lo que, cómo tiene que ser, porque lo correcto es que usted vaya aprendiendo bien, ¿verdad? No con los errores que lamentablemente no van a aparecer en este manual. Vale, vamos sí, a ver. Usted se dio cuenta, teacher, es lo importante, que se dio cuenta y nos lo corrigió en un momento. Sí. Sí. Sí, porque hay cosas que no sé con qué. Eso no es posible. Entonces, ustedes ahí van haciéndole las correcciones. Y pues, si en un futuro, ¿verdad? Se encuentran, que te la comida. Se encuentran con errores así. Que los otros, fíjense que no tienen. Quizás los que están así como con más errores son los primeros. Los principiantes, y este del 4 es el que al que yo le he encontrado que son más errores que a todos los demás. Entonces, ustedes vayan pendientes, porque recuerden que, por ejemplo, hay temas que se ven ahorita en este curso y se retoman más adelante. Entonces, si de repente le aparecen errores así, usted ya sabe, ¿verdad? Ya sabe cómo es la forma correcta de usar las estructuras y todo. Entonces ahí, ¿verdad? Cheque. Es siempre estar pendiente que no, porque el manual dice así es. Entonces hay que corroborar siempre en las estructuras o la forma correcta. Oye, eso es sumamente importante. Vaya, vamos a ver. Are you ready? Ready, ready, ready. My daughter. Remember in this, I would say, yeah, most of them or all of them, we are not beginning with the if clause. We are beginning the sentence with the result. But it doesn't change the meaning of my sentence, right? What we were saying yesterday, that we're talking about something that we know happens if we do something, right? So you know that if you do something or if you don't do something, there is a result that will happen all the time, right? A ver, what is number one? Number one. My daughter? My daughter? Passes, yes. My daughter passes her exams. And she works. My daughter passes her exams if she works. If she works hard. David? He's sick. He's sick. He's sick. If he? Drinks. If he drinks, yeah. Drink. The river? The river. The river. This. Freezes. Yeah. The river freezes, correct? Yes. The river freezes. If it is. The river freezes if it is cold. If it is very cold. What about number four? I like to visit. I like to visit the museums. I like to visit the museums if I am in a new city. If I am in a new city, yes. Number five.
I am. Ah, ¿cuál es el verbo que tengo que usar? Ah, perdón. Cycle to work. I am cycle. Luis Enrique ya está en fiesta, previo vacation. No, Miss, es que ya toda la familia está de vacaciones. Entonces, entre semana normal, ya a esta hora ya están buscando irse a la cama. Sí, ahora bueno. Ya hay pijamada, aquí hay fiesta en mi casa. Entonces, tocó modo. Time to celebrate, yeah. Ok, sí, pues sí. Hay que aprovechar la vacación porque no hay otro tiempo que vivir. Vale, vamos a ver. I cycle to work if the weather. If the weather is. Remember, if the weather is fine, I cycle to work. My classmate. My flatmate, este es compañero de apartamento, ¿verdad? My flatmate. Cleans really well. If she cleans the house. If she cleans the cleans. Si ella limpia, limpia bien. ¿Verdad? Limpia realmente bien. That's why you have cleans. Everybody is. ¿Verdad? Everybody is grumpy. En cuerpo is grumpy in the rice. If it rains a lot. What is grumpy? What is grumpy? The rhymer. No, grumpy. 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 What does it mean, grumpy? What does it mean? Enojado. The word grumpy? Enojado, gruñón. Enojado, sí. ¿Han visto el grumpy cat que sale así? Todo fruncido. Ese es grumpy, right? Enojado. Are you angry when it rains a lot? Or do you like the rain? Do you like the rain? Yes, a little. I like the rain. If, especially if we don't have to go out when it rains, right? It's relaxing. If we have to go out, it's like, oh no, me voy a mojar. But if you're staying at home, that's okay. Vaya, remember, yesterday we were completing this exercise and we were saying, what do you do if you have, ¿qué? If you have extra money. Remember, you answered the questions on your own yesterday. So today I'm going to send you to ask your partners. Remember to write your partner's names. We're going to do something here. I'm going to move you. I'm going to send you in groups, right? I'm going to send you in groups, but I'm going to be, suddenly you are and then you're not in one place, so you will be in another one. Okay, so you can ask one question to each different person. You will write the name of the person and what the answer is. Write the name of the person and the answer.
So, for example, well, I'm going to check again. If we have groups of four, take turns as your partner. A ver, Lupita, what do you do if you have extra money? Then Lupita tells you, if I have extra money, I do this and this. Do right here, Lupita. And then you write her answer. Lupita, Lupita, Lupita. Qué barbaridad, es viernes. Es viernes, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se ven? Ya los viernes, ya no. Yo no sé por qué dicen que los lunes ni la gallina ponen. Yo creo que los viernes. ¿Ves? Ya. Vaya, Lupita. Entonces, then you write here. The name of the person and here. If Lupita has, voy a escribir oración completa. If Lupita has, oh, le puede poner chi, ¿verdad? Como ya puso quién está respondiendo. If Lupita has extra money. Lupita invites you to come. Exactly. If Lupita has extra money, she invites everybody for lunch. Right? Lupita. If Lupita. Oye, me lo gasto. Wow. If Lupita has extra money. Oh, my God. Miren, no digo pues. Viernes loco. If Lupita has extra money, coma, she invites everybody for lunch. ¿Verdad? Everybody for lunch. Ustedes lo escriben más bonito. Everybody for lunch. Entonces, eso es lo que van a hacer. Escriben el nombre de la persona y la respuesta. Yo los voy a andar moviendo. Te bate las manos, mamá. De repente, usted va a ir a aparecer a otro grupo. Así como, ¿qué pasó? Bueno, ya no estoy con lo que está. Entonces, le pregunta a otro si va a ir igual. Write the name of the person and the answer. Ok. Okay. Ay, vaya. Vamos a ver alguien. Ok. Bueno, esperemos. Lávatela. Que Clarissa la veo dos veces conectada. Sí, ¿verdad? Sí, que conecté la compu, pero dicho porque físico, como por la cosa de la evaluación. Ah, ya. Entonces, y como con la compu casi no se oye bien, entonces yo lo que hago es solo ver la imagen y a la vez conectarlo, ¿verdad? Para la cosa de la evaluación también mejor me decidí mejor conectarla. Ah, vale, perfecto. Vaya, solo una cosa, Clarissa, oye. Sí, sí, sí. La carta de satisfacción se va a llenar hasta el lunes. Hoy. Ah, hasta el lunes. Ah, ok, sí. Ok. Sí, porque sí, me recibió un comunicado que íbamos a terminar hasta el lunes. Tres. Exacto. Exacto. Vaya. Ok. Vaya, vamos a. Ok, let's go to the groups. We're ready. Ready, ready, ready. What are you going to do? A ver. What are you going to do? ¿Qué vamos a ir a hacer al grupito? Ask their question. We're going to go ask questions. ¿Sí? Ay, se me van quedando por el grupo. Bueno, let's go. Go. Ask your partners and write their answers in the chat. Mm-hmm.
Try to join. Check, check if you can join. Hi, teacher. Hi. No sé si Lupita está hoy, que hoy he estado calladita. Creo que estoy solita. No, fíjese. Ah, no está. Ahí está con usted. Bye. Hola. Esa pregunta primero, ¿cómo podría? Dice, what do you do if you have extra money? Ya regreso. Entonces usted va a escribir. If Lupita has extra money, porque Lupita le va a decir, ah, usted le pregunta a Lupita, Lupita. What do you do if you have extra money? Ah, okay. Que ella le va a decir, if I have extra money, I do this. Okay. Ya iba a venir, dijo Lupita. Ah, vale. Se opone. If Lupita has extra money, she invites everybody for lunch. It Lupita. Con it. If Lupita has extra money, she invites everybody for lunch. Or if she has extra money, she saves it. If she has extra money, she travels. Any question there? Question? No question? No, teacher. O sea, if Luis has free time, he enjoys pastime with his family. Okay. Uh-huh. Sí, usted. Yo soy feliz con mi familia. Ay. Ay. Wow. Y tú. Hola, ay, Rosy. Good evening. Me volé. Volé. No, está bien. Oye, ¿qué? Ayúdenme. Bye. Claro, como siempre. Ayúdeme, please. Spending. Parece que estamos. Hola. ¿Qué es lo correcto hablar de? Yo digo, I like o no, I enjoys. I enjoy. Pero, no, pero, por ejemplo, como estoy hablando de Luis como tercera persona, pongo he enjoys, pero no sé si utilizar el past time o spending time. Spend time, okay. He enjoys spending time. Spending time with his family. With his family. He enjoys spending time with his family. Okay. Va. Chévere. Gracias, Luis. Okay. Vaya, Rosy. La idea es saber
creería yo que pudiéramos elegir una de las cinco condiciones ahí. Nos las compartimos y ya casi que terminamos el cuadrito este, ¿verdad? A cada uno. Entonces yo le decía a Ivette, pero hablando de Luis, la tercera persona, ¿verdad? Entonces sería, if Luis has free time, he enjoys time. Spending time with his family. His friend. If Luis has free time. Le sale más fácil a ustedes, ya como el escribirlo, sabiendo que se está dirigiendo a mí. If Luis has free time, he enjoys spending time with his family. If Luis has free time, he enjoys spending time. With his family. Ivette tomó la de abajo. What do you do if you need extra money? Entonces sería Ivette. Vaya, ¿cómo la formuló Ivette? Sería is Ivette. Extra money. Has need extra money. Save for more money. Como ahorrar para tener más dinero. If X name needs extra money, no le pongan has. Okay, solo need extra money. Need. Es cierto. Need. Es cierto, perdón. Need extra money. Save for more money. Save. Así quedaría. Ivette need extra money. Save for more money. I have vaya, entonces sería I wake up very late. Very late. No have breakfast. If I wake up very late, I don't have breakfast. Then you write. If Clary wake up very late, I not have breakfast. I don't have. I don't have breakfast. I wake up very late. If I wake up very late, and don't have breakfast. If I wake up very late, I don't have breakfast. If I wake up very late, I don't have breakfast. Breakfast. The next
What do you do if you are on vacation? If I am on vacation, I watch TV and sleep a lot. And you? What do you do? Espérame. If I am. Sería, ajá. I do vacation. If I am on vacation. Say on vacation. In the shores? In the Gulf Shores? If I am on vacation, ¿qué pasa? I Compléteme las ideas. No me las dejes cortitas. Are vacation? Go the shores. Y también our vacation. ¿Cómo se llama? Sí, ver televisión, televisión. Para ver televisión. Ajá, dime la oración completa. Oración completa. Espérame. Are. No, if I am on vacation. If I am vacation. Go to church. I go to church. Úseme la. I go to church. Úseme las estructuras que les he dado. Úseme, no me omitan palabras, ¿verdad? Tienen que ir con estructuras. Con... Do you are on vacation? If I am on vacation. If I am on vacation. It by am. I am. If I am. I am on vacation. Go to the shores. ¿Y el sujeto dónde quedó? If I am on vacation. Go to the shores, ¿qué es iglesia? I go. Así no sé si se pronuncia. Sí, I go to church. I go to shores. If I am on vacation, I go to church. Clarixa, escuche bien. No solo me diga I am on vacation. If I am on vacation, I go to church. If I am on vacation, I go to church. Vacation. Are on vacation. If I am. Go. If, Erika, digo Clarixa. Sí, sí. Clarixa. If I am. No digo are. If I am. Okay, perdón. If I am. I am. If I am on vacation, I am on vacation. But if I am on vacation, go. ¿Y el sujeto? To church. I go to church. I
Going to church. Go to church. Sí. No me omita los sujetos. Ok. Oye, okay, sí. I go. Sería I will do you be late for work, me dijeron, ¿verdad? If I'm late for work. Sorry? If I'm late for work. If I'm late for work. If I'm late for work. ¿Cómo se escribe, teacher? No, no. If I am. If I wake up late. Decidimos por Daniel. I am late for work. I am late for work. Sí. No, pero estamos tratando ya a Daniel. Pero si le ponemos a llame, es que por mi persona no tendría muy gramatical. Póngale, if Daniel. Daniel. Ahorita le hemos puesto. If Daniel wake up very late. You would. Aquí sería you. He would be late their work. He will be late. Llegaría tarde el trabajo. Vale, pero okay. He will be late for work. Uy, me falta acá. For work. Vale, ahora el otro. Ay, solo. Completemos el otro. No tenemos a nada. Ana, no. If Anna está de vacaciones, sí, ¿verdad? Is on vacation. Pero es que ahí dice están de vacaciones, tiene que ser Ana y alguien más. ¿Va? Porque está en plural. Ana en familia. Pero como nos gusta seguir la contraria, pongámosla en singular. Típico salvadoreño. Sí, cabal, porque no aplica. Ana y Reina, vaya, para que no nos quede atrás usted. Vaya, pero no me gusta Reina. ¿Cuál es su otro nombre? Vaya, Estela. Estela. Ana y Estela, vaya. Así es, Ana. Sí, ¿verdad? No sé si es tú con doble N. Mis, corríjanos, por favor. Ana es con una N o con dos N. Ana, depende. Ah, pues está bien. Ana es salvadoreña. Sí, depende. Depende porque puede ser con una sola. Pero ahí no necesitamos dos nombres porque ese if, como está en if you are, siempre con el you is debería el verbo are. No, if Ana and Estela sería if they. If they. Sí. Porque hablamos de ellas. Ajá. If they are on vacation. Are on vacation. Thank you.
If they are on vacation. Se nos perdió la que estaba escribiendo. Se nos fue la lo veo. Se fue. Pero lo raro es que se fue y no se desconectó lo que estaba escribiendo. No, pero no, es que es que solo creo que, pero, ajá, pero apagó el micrófono. Se ha levantado. Vámonos, pues. Let's go. Everybody here. Okay, waiting for everybody to be back. Okay, any question over there? Any question? No question. No questions, no questions. Hola. Hi, teacher. Bueno, asumo que no questions, ¿verdad? No, teacher. No, Miss. Jálele las orejas, Tisha. Sí, porque estamos callados. Sí, es que estamos en es que estamos ya en modo cuaresma. Y se fregaron porque todavía no llega, falta el lunes. Y el lunes desde la procesión me voy a conectar, y no es mentira, ya va a ver, ahí pero, lo voy a hacer en vivo. Pero no es la del silencio el lunes. No, es el jueves, la del silencio. Ah. Lo que pasa es que son sonantes, tiene su marca personal en el tema folclórico religioso. Son sonateco, Luis. Yes, sí. A mí de chiquito me bañaban con agua de coco. Sí. Sí, usted... Son sonates súper bonitos, a mí me gusta. De hecho, no me gustaría cambiarme de departamento ni de para vivir ni para trabajar. Aquí soy feliz. But you work in Sonsonate. Sí, a 10 minutos de mi casa me queda mi trabajo. Con tráfico, con tráfico. Hey, Miss, sí, yo voy a San Salvador nada más 2 veces al mes por reuniones o cualquier otra cosa. Y, o sea, sufro porque, por ejemplo, un viernes que tengo reunión, salir a las 4, bueno, y eso que la oficina está ahí sobre, en escalón. Ajá. Entonces, salir a las 4:30 de mi trabajo significa encontrarme el tráfico de la Monseñor Romero, Los Chorros, ¡ah! Llego a las 8:00 de la noche, 9:00 ya son sonatas. Yes. Es horrible, sufro. Yes. Ah, no, yo sufro. En cambio aquí, no. Ventaja que tú 2 veces a la semana. Yo, no, al mes. 2 veces al mes. Al mes, Manuel. Yo, al mes. Todos los días, ida y vuelta. No, Manuel, yo... Manuel, do you work and live in the same department? I work in some... Sepango. Ajá. Uh-huh. And you live? I live Altavista. But it's near. Tiempo normal, media hora. It's near. Half an hour. Pero como trabazón ida y vuelta, casi una hora y media, a veces 2 horas. Hola. I live, soy a fango.
Miss, y yo siento que el costo de la vida es mucho más caro, definitivamente. Sí. Yes. Y Yo encuentro, por ejemplo, yo les comento a varios cuando he tenido la oportunidad. Aquí en Sonsonate yo puedo salir un fin de semana a cenar. Con $10 cenamos todos. Vamos a Nahuizalco, comemos pupusas, comemos yuca, tomamos atoles, comemos de todo y todavía traigo de regreso y me sobra dinero. O sea, pupusas ricas de 25 centavos Ah, no, en o los planes de 30. renderos. A solo llegar ahí, ¿A $20 dónde? llegas. ¿A dónde es Está eso? más Aquí ya no barata. existe el pupusas de Cora. No, ya ¿Cómo no. no, papá? Aquí ya Sí. no. La más Mañana. barata, 40, 50. 50. La más Mañana. barata. Mañana les voy a mandar ¿Pupusas? un rimero de pupusas ahí Son al caras. grupo. Solo poner la dirección en tiempo real y te caigo mañana. Gracias. Mira, esos en Sonsonate, en cualquier lugar. Bueno, cuando llego y me las venden a 3 por el dólar, yo sufro, yo peleo, hago rabietas. ¡Qué valor! Me las Pedí desquito con, rebajas. no, me las desquito con el curtido y la salsa, agarro más. But tell Por me, eso how hoy big en are este. those pupusas? Are they big like this? En Izalco son así, como las que usted menciona en el pupusódromo, que es la Like parte this. comercial turística. Sí, y valen 80 centavos, son más pequeñitas, pero en los pueblos no, o sea, sí, grandotas, 25, 30, 35 centavos. Vaya, Por eso aquí Mari. en estos rumbos ya no ponen el botecito, sino que la bolsita. No. Mari, we go to Pueblos Vivos, Luis Enrique, we don't find those places. Fine, excuse If we go to Pueblos Vivos, we don't find those prices. They are more expensive. Lo que sucede, les voy a decir, o sea, tiene toda la razón. La Danos la parte, clave. no, lo que sucede, yo llego a Nahuizalco y si incluso dentro de la zona turística todavía es económico, pero recuerden de que yo soy local, entonces me quedo un par de cuadras antes y ya conozco los lugares. Entonces es más barato. En Izalco, por ejemplo, del desvío para arriba a una cuadra, pupusas de comal sabrosas a 30 centavos. Llego al parque de Mandemos arriba nombres y y me ubicaciones. Que cuesta a nosotros 80. de aquí de San Salvador ya nos van a tomar como extranjeros. No. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, Sí. Como en que nos van a Nahuizal. ver la del logo aquí de Money, Money. No, Manuel, es una realidad. Fíjate que en Nahuizalco, si yo quiero comprar algo de madera en la Ruta de las Flores, yo tengo que dejar el carro una cuadra antes y llegar a pie y me dan mejor precio. Pero si me ven bajar de un carro, me tratan como que si fuera turista o gringo y te venden más caro. Buenos tips para Sí. comprar. Sí, That's what we así. suffer, Luis Enrique. Ok. That's what we suffer because that's why Manuel is surprised because of the prices that you say. Because if we go to Nahuizalco La verdad, for yo a ya lo he hecho business. también, Luis. Ah, va. Yes. Sí. A veces cuando llevo el carro lo dejo así lejos para que no va. O hay No que aparentar llevarlo. lo que no somos. Hay que llevarlo chiquito. Ah. No, yo. Claro. No le alcanzó para lavarle el carro, cobrémosle Claro. menos. Yes, that's true. But yeah, if you go from San Salvador, they see you like, and they charge you more expensive. Sí, Everywhere. Everywhere. hay cosas que valen la pena la experiencia, ¿verdad? Por eso se paga. Sí, Pero no es de because they todo. say, ah, they are from San Salvador, they have money. So that's why, ah, no, we don't have anything. But they charge us more if we go from San Salvador. Imagine. So you should tell us where we can go and which are the cheapest places to go directly to those places. Right? Vaya, a ver, we have a conversation here. So you say talking about money, right? Hello, do you have any tickets left for the concert tonight?
Let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at $60. They are near the back of the stadium. That's fine. I'll take those, please. Certainly, that's $120, please. Here you are. Thank you. Enter your PIN when you're ready. Thank you. Here's your receipt, and here are your tickets. Doors open at 7:45 p.m. Have a good night. Thank you. Okay, so here we have tickets for a concert. Now, repeat after me. Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Hello? Hello. Do you have any tickets left for the concert tonight? Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Let me check. Let me check. Let me check. There are a few tickets. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? Brilliant. Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. The best seats are $85 each. $85 each. That's very expensive. That's very expensive. Are there any cheaper ones? Are there any cheaper ones? That's very expensive. Are there any cheaper ones? That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two. We have two at $60. We have two at $60. They are near the back of the stadium. They are near the back of the stadium. That's fine. That's fine, please. That's fine. I'll take those, please. Please. Certainly, that's $120, please. That's $120, please. Here you are. Here you are. Thank you. Enter your PIN when you're ready. Enter your PIN when you're ready. Thank you. Here's your receipt. Thank you. Here's your receipt. And here are your tickets. Doors open at 7:45 p.m. Doors open at 7:45 p.m. Have a good night. Have a good night. Thank you. Thank you. Thanks. I need two volunteers to read the conversation. Me, teacher. Okay, Luis Enrique. Me. Okay, me, Erika. Yeah. Go ahead. Who is there? No sé. Hi, Luis Enrique. You can begin. Okay, I begin. Hello, do you have any ticket left for the concert tonight? Let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. That's very expensive. Are there any cheaper ones? We had two at $60. They're near the back of the stadium. That's fine. I'll take those, please. Certainly. That's $120, please. Here you are. Thank you. Enter your PIN when you are ready. Thank you. Here's your receipt, and here are your tickets. Doors open at 7:45 p.m. Have a good night.
Thank you. Hey, very good. Great, great. Two more volunteers. Two more volunteers. Only two. Me, miss. Okay. Who said Mimi? Mimi's? Me, teacher. Vaya, Rosy, and? Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at $60. They are near the back of the stadium. That's fine. Upstate two's place? Certainly. That's $120, please. Here you are. Thanks. Thank you. Enter your PIN when you're ready. Thank you. Your receipt and here are your tickets. Doors open at 7:45. Have a good night. PM, have a good night. Thank you. Nice. Nice, nice, nice. Now, check. We're talking about money, right? We're talking about, well, in the previous conversation, you were talking about tickets. Check here. We have a purchase order. Remember, we were talking about purchase order a couple of weeks ago. What are all those things that you need to include in a purchase order? The date. You have the date, the order date, in this case is the same, the number, the job number, the purchase order number, the vendor, because in case there is a problem, you need to know who's the vendor, the job address, and a detail of each of the items that you're buying, right, including the price and the total price. Now check the questions. How many items are they buying? How many items are they buying? How much is the total price? So you will answer these questions basing on this purchase order. Okay? How many items are they buying and how much is the total price? How much is the total price? Miss, no recuerdo qué significa items. Items son cada uno de los de las cosas. Por ejemplo, no sé, when they say this is one item. This is another item. So you have two items. Two items. Mm-hmm. Items. Yeah, items. Items. Sería como ¿cuánto es la venta de cada uno, no? ¿Cuántos? ¿O cuántos artículos? Oh, ¿cuántos artículos? Estas son las cosas que me quedan en Spanish. I don't know. I would tell you like how many objects, how many things, right? That's an idea. Okay. Sería ahí como cuántos artículos comprarán. Do it. Are they buying? Están comprando. Porque es present continuous. Comprando. Están comprando.
How many are they buying? Only two, ¿verdad? Yes. Okay. How many items are they buying? Two. They are buying. They are buying 6, 2 items. Thousand. Okay. Items. The number two. 6,000. Hmm. 40. What's the price? Quantity one and one. So they are buying two items. Two items. How much are they? They are buying two items. Yeah, they are buying two items. And how much? Items. Okay. Items. They are buying two items. See, how much is the total price? Total price is 6,000 for 115. 15. 20 cents. With 20 cents. Nice. Any questions? No questions? No. No, miss. Okay. Well, now we're talking about time clauses. Before you start writing the purchase order, you have to check every product, right? Before you start writing the purchase order, you have to check everything. After they pay, you have to pay attention to this word, before, after. After they pay, we can start placing the packages on the truck. We're authorized to change items until we check the purchase. Que es un time clause, es una clause que empieza con una expresión de tiempo. Eso es un clause. Por ejemplo, si hablamos de adjective clauses, es una clause que empieza con un adjective. Noun clause es una clause que empieza con un noun. ¿Y qué es un clause? Es como una condición, una cláusula. Es un pedacito de algo que no es una oración. Por ejemplo, la preposición, la expresión de tiempo solo sería before. Pero mi clause sería before you start writing a purchase order, hasta aquí llega. ¿Por qué es una time clause? Porque empieza con esto, ¿verdad? Y esta es una preposición de tiempo. After they pay, aquí llega hasta aquí, porque después tenemos la siguiente oración. After they pay, ¿qué pasa after they pay? We can start placing the packages on the truck. Toda esta es mi time clause. We are authorized to change items. Mi time clause is until we check the purchase order. ¿Ya? Hasta acá. As soon as we register the order in our system, todo este es mi clause. ¿Sí?
Vamos a ver más detalles. What is a time clause? A clause that begins with the time expression. Remember, right? That's the time clause. A clause that starts with the time expression. Ahora, vamos a agregar acá una paginita para escribir un par de ejemplos. Check. Cuando yo estoy usando una adverb clause, lo que tengo que ver es que yo voy a ocupar mi expresión de tiempo para empezar la frase, ¿verdad? Vamos a poner la letra más grande. A ver, ¿quién me dice la definición de clause? ¿Qué significa clause? Clause. Es close. Una oración. Oración de tiempo. Oración de tiempo. No. Sería como una oración que empieza con una tiempo, close. Es como una condición. Escriba la palabra, Miss, por favor. Close. Ya voy. What is a clause? Es una condición de tiempo, entonces. No. A no. Clause, aquí olvídense de los conditionals, que este es otro tema. Cuando nosotros decimos a clause, y quiero que les quede bien claro lo que es clause. Dice a clause, a clause is a group of words that contains a subject and a verb that have a relationship. Clause es como una cláusula. Lleva sujeto y lleva verbo, pero no es una oración, ¿verdad? Eso es una clause. A clause is a group of words that contains a subject and a verb, y están relacionados, pero no es una oración completa. ¿Ven? Before you start writing. Una clause tiene que llevar un subject y un verbo. Y en este caso, estamos hablando de time clauses, es un grupo de palabras que empieza primero con una time expression. No, no se escucha. Sí, ya callamos al chuchito. Vale, check. Si tenemos una clause, que es una time clause, es un grupo de palabras que no es una oración, ¿verdad? Que empieza con una expresión de tiempo. Eso, con eso es que vamos a empezar. Vamos a empezar con una expresión de tiempo. Ahora, como les decía, si yo tengo otro tipo de clauses, por ejemplo, si yo hablo de una noun clause, a noun clause empieza con un noun. An adjective clause empieza con un adjective. Y en este caso, a time clause empieza con una expresión de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero expresar acá? Tiempo. Ya les voy a mostrar una definición de time clause para que vean y se familiaricen con ella. Recuerden, hay ciertas palabras que nosotros necesitamos manejar. Va, una oración, usted ya sabe que la oración tiene que llevar un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Eso lleva una oración. Pero, ¿qué sucede cuando yo llevo una clause? Esto es una independent clause that begins with a time word. Time word are these ones. When, after, as soon as, y ahí vimos otras. That they follow
time clauses follow their own special rules for sentence, for tense combinations. Dependiendo del time word, ¿verdad? Que la time word, dependiendo de cuál es esta palabra de que nos expresa tiempo, así va a ser el tense que vamos a utilizar. Acuérdense que el tense, cuando decimos tense, nos referimos a presente, pasado, futuro. Esos son los tenses, ¿verdad? So, therefore, the correct verb tense in a time clause may be different from what you expect. Entonces, no en todos los time words vamos a estar utilizando el mismo tiempo. Pero, en este caso, cuando nosotros estamos usando estas, en este momento vamos a usar presente. ¿Sí? You say before you start, before you go to work. You say before I go to bed, I brush my teeth. After I get up, I take a shower. ¿Yes? Entonces, una clause, recuerden, es cuando yo digo dependent, significa que no es una oración, no está completa. ¿Qué sucede si yo digo, before I get up? No es una oración, pero tampoco es una frase. No es. Una frase es, por ejemplo, cuando usted dice, quiero ver. Busquemos por aquí. Esta definición no hay. Pero si yo digo the cat, ya es una frase porque ya lleva dos letras, ¿verdad? Si yo tengo dos palabras, es una frase. Tres palabras es una frase. Una clause es un poquito más completa, pero ya lleva verbo, ¿verdad? Lleva verbo. Mi clause lleva verbo, pero no me está tirando una idea totalmente completa como para que sea una oración. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de clauses. Unas que son dependientes y otras que son independientes. La que es independiente es una oración. Pero en este caso, si yo ocupo una time clause, depende del resto de la oración que me la complemente. No le estoy dando toda la idea completa, solo parte. Veamos los ejemplos. So check. A time clause is a dependent clause that begins with a time word. ¿Sí? Hasta allí. Entonces, si yo digo, vamos a ver, tenemos. Ahí está. When. Recuerden, una time clause, dijimos, empieza con una expresión de tiempo. Y qué mejor tiempo que when, ¿verdad? When I get up. Ese es mi time clause. ¿Lleva verbo? Sí, lleva verbo. ¿Lleva sujeto? Sí, lleva sujeto. ¿Lleva la time word que me dice que tengo que empezar la oración con? Sí. Entonces, esto es un time clause. Es una oración o es dependiente. ¿Por qué decimos que es dependiente? Porque si yo solo digo, when I get up, ¿qué? When I get up, ¿qué? El resto de la oración o el que yo quiera expresar depende del resto de la oración. Por eso es que decimos que es dependent. ¿Sí? Por eso vea la definición de dependent. Dice, it is a dependent clause that begins with a time word. ¿Sí? Entonces, una dependent clause porque no es una oración completa. No significa nada aquí. Si yo solo digo, when I get up, ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo me levanto? Por eso se llama dependent. Porque no me está diciendo nada, por sí sola no me está diciendo nada. No es una oración, no es una idea completa. ¿Ya? No sé si me captan la idea allí. ¿Sí? Miss, ¿y si no es una idea completa, en qué contexto se usa? Para complementar una oración. Entonces, solo es el inicio, digamos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me levanto? Entonces, si yo solamente digo,
cuando yo me levanto. Eso se llama clause. Es una cláusula no completa. O sea, no es una oración. Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía? Tenemos frases. Las frases están completadas o compuestas por dos palabras o por tres palabras. No tiene que llevar un verbo. Pueden ser, por ejemplo, the cat es una frase, ¿verdad? The people es una frase porque lleva dos palabras. Pero estas dos palabras, una es un artículo, el otro es un noun, ¿verdad? No es, no estoy haciendo, o sea, una solo es un sujeto. El sujeto puede estar completado, compuesto por dos palabras que son una frase. Pero cuando yo digo una clause, acuérdense lo que les leía. La clause tiene sujeto, ¿verdad? Tiene sujeto y tiene verbo. Pero no es una idea completa. Cuando yo me levanto, ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo me levanto? When I get up, I brush my teeth. Aquí yo completo la oración. Hoy sí es una oración. ¿Sí? ¿Sí? Pero si yo solo digo, when I get up, ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo me levanto? ¿Sí? Por eso es que decimos que las time clauses son dependent clauses. Porque dependen del resto de la, de lo que yo le voy a decir acá. Dependen del resto, dependen de esto. ¿Verdad? Del I brush my teeth. Entonces, no está una idea completa. Depende de la otra parte o de la otra clause, ¿verdad? Para poder completar la idea. Entonces, si yo digo, after I get home, I take off my shoes. ¿Sí? ¿Cuándo me quito los zapatos? Después de que llego. Sujeto, verbo. Time clause. The time expression. Vamos a poner la last time en morado. So, after I get home, este es mi time clause. Según, no estoy completa. Si solamente digo after I get home, ¿qué? I take off my shoes. Vamos a ver. As soon as I finish the class, I will go to sleep. As soon as I... Aquí tenemos una dependent clause más larga. ¿Sí? As soon as I finish class, mi expression of time is as soon as. Si se fija, todas estas expresiones son seguidas por el verbo en presente. As soon as I finish the class, I will go to sleep. ¿Qué significa cuando yo digo as soon as? Al solo terminar, me voy a ir a dormir. ¿Ya? Al solo terminar la clase, me voy a dormir. ¿Ya? That's what it means, as soon as. Si yo digo, when I get up, when do you brush your teeth? When I get up. When I get up, I brush my teeth. When I finish the homework, I will eat dinner. After I, okay, after I finish classes, I will go to sleep. ¿Se va a ir a dormir antes? No, se va a ir a dormir después. Okay. ¿Cuál es la otra expresión? Vamos a ver. Until, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas y until? Mm-hmm.
is using when you finish something and you are going to start other. Exactly. No antes. Hasta que termine. ¿Verdad? Hasta que termine. So you say, morado, ¿verdad? The expression. Entonces usted dice, hasta que. Hasta que termine la plataforma, I will go together. Pueden cambiarles el orden acá, no hay problema. Usted perfectamente me puede decir, I brush my teeth. I brush my teeth when I get up. No le afecta el hecho de cambiar el orden. I brush my teeth when I get up. I take off my shoes. Aquí no lleva coma. I take off my shoes after I get home. I take Miss, off. Dígame. ¿Cómo es que se llaman lo que está poniendo en morado? Estos son prepositions of time. When I use when, can I use to before? ¿Cómo tú? For example, the first one, when I get up, I brush my teeth. Mm-hmm. Can I say before I, no, well. Sure. Before I get up. I listen to the alarm. ¿Verdad? Primero, pongámosle wake up, porque get up es cuando ya se despierta, pero a veces uno se despierta y se queda allí. Entonces, before I wake up, I listen to the alarm a couple of times. Antes de levantarme, oigo la alarma un par de veces. Y hasta que me aburro, me levanto. ¿Verdad? I know. But before I wake up, I listen to alarm, to the alarm. I listen to the alarm a couple of times. ¿Qué sucede? Primero, yo escucho la alarma varias veces y después me levanto. Cuando usamos nosotros estas expresiones, aquí hay un orden, ¿verdad? Hay un orden a seguir. Entonces, por ejemplo, primero se levanta, después se lava los dientes. After I get home, I take off my shoes. ¿Qué hace primero? Primero llega y después se quita los zapatos. As soon as I finish the class, I will go to bed. Primero va a terminar la clase y después se va a ir a dormir. I will go to bed until I finish the platform. ¿Qué va a ser primero? ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de time clauses, hay un orden. Hay un orden de los eventos que se están dando en la oración. La primera parte y la segunda parte, hay un orden. Entonces, si yo digo, I will go to bed until I finish the platform. Primero voy a terminar la plataforma y después me voy a ir a dormir. ¿Ya? Pero si usted dice, I will go to bed before I finish the platform, primero se va a ir a dormir y después va a terminar la plataforma, pero otro día, ya no el mismo día. I brush my teeth when I get up. Primero me levanto y después me lavo mis dientes. ¿Ya? I take off my shoes after I get home. Primero llego y después me quito los zapatos. Before I wake up, I listen to the alarm a couple of times. ¿Qué hace primero? ¿Mm? A ver. ¿Qué pasa primero? ¿Primero me levanto o primero oigo la alarma? Oye, escuchamos la alarma y la posponemos. Ay, sí, ¿verdad que sí?
Yo mejor no pongo alarma. Yo me voy directo si no pongo. Entonces, ahí dicen, no, yo creo que tengo un reloj y mi gata también. Porque si es sábado y ve que me pasé, si son las 7:30 y no me levanté, llega a darme masaje en el estómago. Ay, ¿qué pasó? Uy, 7:30. Qué gala, 7:30. Pero, no, pero el sábado. Porque estoy desde casa. Los de María, no, es hay que levantarse a las 5:30. No me gusta. Vaya. Volver, my goodness, no. But I go to bed at 12 every day. At 12. So from 12 to 5:30, it's about 5 and a half. Vaya, check. Before I wake up, I listen to the alarm a couple of times. So first I listen to the alarm and then I wake up. Yes? Any questions there? Questions? No questions. Tiene que ordenar en equation, teacher. Allí, como dice las time, where, se tienen que ordenar las oraciones. No, no es que se tengan que ordenar. Lo que uno hace. Pero no, el asunto es que hay un hay una secuencia, dependiendo de cuál es la... Como secuencia, un orden. Uh-huh, exacto. Dependiendo de qué es lo que me está diciendo, así es el orden. ¿Verdad? Entonces, no siempre, por ejemplo, si usted usa after o si usa before, si se fija en el en qué es lo que pasa primero, varía. Hay expresiones que se ocupan para decir que dos cosas pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, while. Si usted ocupa while, dice, while I eat, or while I cook, while I cook dinner, she receives her class. Aquí pasan dos cosas al mismo tiempo. Mientras yo cocino, ella recibe su clase. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, depende de la expresión que estamos usando. Entonces, si ocupamos while o during, estamos hablando de dos cosas que pasan exactamente al mismo tiempo. Entonces, no puedo decir, ah, esta pasa primero y esta pasa después. Ahí pasan las dos al mismo tiempo. Pero si yo ocupo when, tengo que ver justo la frase que va despuesito del when es la que pasa primero. ¿Verdad? Si ocupo after, igual. Pero si ocupo before, la que pasa primero es la otra, no la que está pegadito a before. ¿Sí? Before I have breakfast, I cook breakfast. Right? Before I start classes, I have dinner. ¿Sí? Before I start classes, I have dinner. So primero ceno y después empiezo la clase. After, podríamos decir, after I have dinner, I start the class. Entonces, ¿qué pasa primero? Por eso es que hablamos de tiempo. Esa es la idea de las time clauses, presentarle el orden de los eventos cuando usted está narrando algo que hace, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita acá. Está más o menos. Question.
Sí. Any question? No questions. No questions. El verbo siempre va a estar en presente, teacher. Sí, ahí depende. Ahí depende, sí. Ahorita porque nos hemos quedado a nivel de presente. Si se fija en el as soon as, el verbo, el segundo, está en futuro. Ajá. Usted perfectamente puede decir también, when I get up, I will go to work. After I get home, I will do this. Pero ahorita nos vamos a quedar a nivel de presente. Pero sí se puede. También puede, es que ahí va a depender de qué es lo que usted me quiera decir. Ok. Porque usted me puede decir, cuando me levanto, me lavo los dientes. O cuando me levante, me voy a lavar dientes. Entonces, ese es otro tema. Pues es lo mismo, ¿verdad? Siempre se da un orden y el otro. Y si usted dice, when I get up, I will brush my teeth. Entonces, siempre se da en la misma sucesión de eventos, pero no. Pero ahorita me está narrando como que es algo que hace siempre. O sea, siempre sí. Pero si usted dice, cuando me levanto, como cuando su mamá le decía, si me levanto de aquí, si me hace que me mueva, te cae. Entonces, entonces es eso, ¿verdad? Pero el orden de los eventos siempre va a depender de cada expresión que esté usando. ¿Sí? Pero el while siempre va a ser así, dos cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, while I y el verbo ya es, eso que eso en español sería. Mientras yo cocino la cena, ella recibe su clase. Las dos cosas están al mismo tiempo. Sí, se pone while al. While I work sería cuando yo trabajo. While I work, sí. ¿Verdad? Podría usar también el present continuous o el past continuous. While she was working, I was cleaning. While she was playing soccer, I was working. O sea, ahí va a depender. Esta perfectamente la puede poner en el pasado. Entonces, como les digo, va a depender de cada una de las expresiones que ocupo. Entonces, si usted dice, while I was cooking dinner, she was receiving. Ok. Ahí sería en pasado, while I was. Mientras yo estaba cocinando, ella estaba recibiendo su clase. Ok. Entonces, siempre en el caso de while, siempre son dos cosas pasando al mismo tiempo. Pero en el caso de las otras cinco, hay primero pasa una cosa y luego la otra. ¿Verdad? Hay un orden. O sea, no pasan al mismo tiempo, eso es solamente con while. Vaya, veamos cómo nos va acá. You're going to circle the correct words and then compare. So you have, before I get to work, I have to take a shower. O as soon as I get to work, I have to take a shower. ¿Cuál sería el orden correcto? Before I get to work. Before I get before to work. Yo.
Ay, my goodness. Póngale huerto. ¿Qué quiero decir? It's not possible. Before I get to work, I have to take a shower. I have to take a shower. Fíjense que las dos están raras. Va. Voy a decir la primera. Si yo digo, before I get to work, I have to take a shower, es como que yo me puedo ir bañando en el camino. Para cuando llegue, ya estoy bañada. Ajá, eso es lo que me está diciendo la primera. Before, Pero si yo digo, as soon as I get to work, I have to take a shower. O sea, cuando llegue, me voy a ir a bañar al trabajo. Al trabajo, ajá. Ninguna de las dos. Quise ir a casa donde te echaba. Está rara. Serían las dos al mismo tiempo, teacher, disculpe. No. En la primera, si usted dice, before I get to work, piense que yo cambiaría el verbo, para que tenga lógica. I go. Acuérdense que cuando decimos, I go, go to work, es cuando yo ir. Me voy a ir al trabajo, pero get to work es llegar. Entonces, si yo digo, before I get to work, I have to take a shower. Oops. Entonces, me puedo ir bañando en el camino. Cuando estaba chiquita, me acuerdo que hacíamos de irnos con toallitas húmedas por todos los chorros de agua que caían en el camino. Pero no, ¿verdad? Entonces, lo mejor acá es cambiarle el verbo. Before I go to work, I have to take a shower. ¿Sí? Y entonces sí podemos hacer before. ¿Ya? Para ver la number two. ¿Cuál le gusta más? Once o until? Until. Until you pay. Fíjense que sí, y la verdad pueden usar los dos. Pero me gusta más once. Una vez. Una vez pague, puede empezar a usar el material. Ese es lo que me dice el once. El once es una vez. Una vez pague, puede empezar a usar su material. Right. Una vez pague el material, puede empezar a usarlo. ¿Ya? A ver, number three. Give the change. Before or after? After. Give the change after you know how much the total is. ¿Verdad? Mientras no sepa cuál es el total. No, del cambio. Puedo dar cambio, puedo dar más, puedo dar menos. And the last one. All until. Until they finish it. Until. No before. Ya quisiéramos. No possible. A ver, any questions? Any questions? No, ¿verdad? Ya le vamos allá. Okay, y vamos a ver. Bien. Como uy, dicen, se nos fue el tiempo de rápido. Como me dicen los niños chiquitos, oh, el tiempo vuela. Sí, vuela. Así me dice. Oh, time flies, teacher. It's about to go. So you see, time flies. Vamos a ver. Yo les voy a mandar un link para que ustedes jueguen. Jueguen de hacerlo, prueben. A ver, está combinado de
el time closes. Me voy a mandar a otro grupo. Time closes. Y if closes. Y if no, and if. So you have if closes and time closes. Entonces, háganlos. Tiene solo present tenses. Entonces, chequen a ver qué les sale. ¿Verdad? That's como su extra practice. Vamos a ver, Brian Alexander. Brian. Brian, 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 Brian. Brian, hello. Hello, one. Number two. Camilo. Present, Miss. Clarissa. Present, teacher. Daniel Eduardo. Present, teacher. Daniel. Débora. Present. Elmer Antonio. Present, teacher. Eric. No hay Eric, hubo Eric. No, vale. Erika. Present, teacher. Isaías. Isaías. Present. Okay. Y Beth Elvira. Present, teacher. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, Miss. Reina Estela. Present, teacher. Rosy. Present, teacher. Ya Manuel, ¿verdad? Ya le iba a reclamar, Miss. Sí. No me había pasado este. Ok, Manuel Sosa. Ya es la última clase, ya es la última. Te vale todo, viernes. Todo me vale el viernes. Ok. Rosibel, va, Rosibel, Manuel. Rosibel. Ok, sí, Manuel iba después de Luis Enrique. Ok, Vanessa. Present. Lupita. Present, Miss. Y Belisario. Belisario. No, ¿verdad? No está. Bye. Ahí solo recordándoles. El curso termina el lunes. Se me va a olvidar conectarse hoy. Por la Atenas el 17 de marzo. Vamos. I'm back. Vamos a retomar ejercicios de la unidad 2. Esa es la orden que tenemos. Así es que bueno, nos vemos el Monday. Enjoy your day. Okay. Bye. Bye, Miss. Bye. 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 Take care. Bye, everyone. See you soon. Bye, teacher. Bye. Bye. Enjoy your weekend. Good night. Good night. Doble Clarissa. Do you have questions, Clarissa? Microphone. Está cerradito el microphone. Check the microphone. Clarissa. Tiene cerrado el micrófono. Clarissa, Clarissa, hello. Thank you.